Te va a faltar agarre en la pista. Da un par de vueltas sin correr demasiado. Todos los coches han cruzado ya la meta y estos son... Les damos la bienvenida a Melbourne. Ya se oye el rugido del público y eso solo puede significar una cosa. Ha llegado el día de la verdad. Hoy competimos en Victoria, donde los pilotos tienen por delante 14 curvas y 5,3 kilómetros que recorrer a una velocidad media de 190 kilómetros por hora. La cercanía de las barreras hace que los accidentes sean inevitables y los acontecimientos recientes nos demuestran que el coche de seguridad no se descarta en absoluto. Como no queda mucho para que la carrera comience, vamos a repasar la parrilla de hoy. La increíble vuelta que ayer nos regaló Carlos Sainz le ha valido la pole.
A su lado, Sergio Pérez, que afronta la salida en segunda posición. Y este es el resto de la parrilla. Hamilton, Russell, Charles Leclerc y Verstappen. Zhou, Ocon, Tsunoda y Mick Schumacher. Bottas, Magnussen, Pierre Gasly y Fernando Alonso. Ricciardo, Norris, Nicolas Latifi y Sebastian Vettel. Albon y Lance Stroll pone punto final a la parrilla. ¿Cuál de estos talentos subirá hasta la cima hoy? Démosle una cálida bienvenida a mi compañero en cabina, alguien con vasta experiencia y conocimiento, el mismísimo David Casas. Ahora quiero que me hables de Carlos Sainz. Ha sido impresionante cómo ha conseguido la pole en la vuelta de clasificación. ¿Pero sabrá mantenerse en cabeza en la salida con tantos coches veloces alrededor? Hay un par de favoritos para la victoria, pero no importa mucho quién conquistará el podio mientras estemos entretenidos de camino a la meta. Por supuesto, queremos una competición limpia. Espero que los comisarios no tengan que intervenir demasiado. Más elegante.
ha marcado la vuelta más rápida de la carrera hasta ahora. Recoger goma y tráela a casa. Aquí finaliza otro estupendo Gran Premio de Australia con una merecidísima victoria. Vamos a ver, ¿qué ha marcado hoy la diferencia? Creo que la clave ha sido probablemente la constancia. Ha sido veloz y además constante. Si lo consigues, puedes aprovechar los errores ajenos evitando cometerlos tú. Y esa estrategia puede llevarte lejos en las tablas. Y aquí está un equipo que sabe lo que es subirse al podio y que vuelve a ocupar el puesto más alto. Una carrera y una victoria sublimes las de Ferrari. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, David. Pero ¿a quién elegirías como piloto del día? La verdad es que hoy me pones en un compromiso, pero creo que elijo a Pierre Gasly. Ha sabido mantener la cabeza sobre los hombros y ha rendido bien en circunstancias adversas. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima.